Hola chicas, ¿cómo están? Soy Mali, una peruanísima en el extranjero. En el día de hoy estamos en Core Island, la isla vecina donde nos hemos estado quedando anteriormente. Vamos a estar acá 2 días porque lamentablemente son nuestros últimos días acá disfrutando del Caribe nicaragüense. Este es el verdadero Caribe nicaragüense, con sol, aguas turquesas, miren qué bonito está acá. Vamos a tener un día de playa, les voy a mostrar cómo es la isla, así que vamos a verlo. Para quedarte acá en Core Island tienes muchas opciones. Nosotros hemos escogido este, el G&G, el hotel G&G. Ahí nos hemos estado quedando y la verdad es un hotel básico. Tienes tu cuarto, tienes un ventilador felizmente, pero si quieres tener aire acondicionado también en el cuarto son como $35 extra, así que mejor no, solamente es un par de noches, pero con el ventilador es suficiente. La noche nos ha costado acá unos $15, así que lo vale la pena porque mayormente vamos a estar pasando el día en la playa. A diferencia de la isla pequeña, acá tienes más que una sola calle. Acá puede haber motos, autos, bicicletas, motorizado, todo tipo. Incluso también ahí tienes hasta caballos por acá. Aquí ahora estamos llegando al puerto principal. Y desde aquí salen las lanchas o las pangas, como se les llama, para ir a la isla pequeña de maíz. Aquí atrás mío pueden pedir los tickets para irse a la isla pequeña de maíz. Mayormente cuestan entre $5 y $10 los tickets y salen en la mañana siempre. Ahora por temas de COVID y por temas de que hay poco turismo, solo están saliendo una vez al día, pero normalmente son 2 veces al día. Aquí pedimos nuestro menú, almuerzo, desayuno, menú económico, que viene un kingfish con plátano frito, arroz, frijoles, ensalada, y yo pedí aparte una orden de puré de papas y papas fritas por 30 córdobas cada uno. Y miren qué me trajeron, es del tamaño de mi dedo. Estamos en Arenas Beach, Playa Arenas. Vamos a la playa ahora sí. Una de las más bonitas playas aquí en la isla grande de maíz, en Bighorn Island. Uno tiene que tener cuidado con los sandflies, que son unos bichos pequeños que pican fuerte. Miren, no sé si ahí se ve. Oh, aquí también tengo uno en el cuello. Pero lo bueno es que recién un día después te pican, no cuando te pican. Miren, también si pueden aprovechar también el Hotel Arenas, está acá al frente. Es ese de allá, ¿no? Y lo bueno es que si te hospedas en ese hotel, ya no tienes que tener el consumo mínimo acá en la playa, porque ya eres parte del hotel. Pero si no lo eres, sí tienes que tener un consumo mínimo de $10 por persona. Pero está muy bonito por acá, porque miren, tienes muchas bancas, tienes muchas esas sillas reposaderas y también tienes un área donde puedes comer. Lo bueno que hemos preguntado y nos dicen que si nos echamos solamente en la arena y no usamos eso, podemos estar acá sin consumo mínimo.
porque ayer ya estábamos aquí con consumo mínimo. Ayer gastamos $20. Gastamos $20 y para ir a ese bar flotante ahí que se llama Bitcoin Bar, uno tiene que pagar también $10 por persona de consumo mínimo, pero también te recogen con el barco de aquí y te llevan allá. O te vas nadando. O te vas nadando, pero igual tienes que pagar el consumo mínimo. Lo que nos gusta mucho de esta playa es que tiene bastantes de estas palmeras, entonces se ve combinado, ¿no? Se ve verde, se ve la arena, se ve el mar. Y con el sol está muy bonito, aunque está medio nublado, miren. Ahí está medio nublado, pero está bien porque se siente caliente, así que no hay problema para meterse el agua. Mira, acá vamos a tomar coco de agua. ¿Ya está lista? Sí. Ajá. A ver. Ahora vamos a tomar este botecito de acá que nos va a llevar al bar de allá al fondo. Ya estamos listos ya para salir. Allá vamos. Ya estamos en camino al aeropuerto de la Isla Grande de Maíz, Bitcoin Island, y el vuelo es de una hora más o menos para Managua. Y acá estamos listos ya con las maletas, tenemos que todo. Despedir. Y nos vamos ya a Managua. Ayer ya no le pudimos contar cómo terminó porque fue hasta tarde y ya estábamos cansados. Y con el sol ya no dábamos más. Ahí siempre tienen que tener cuidado con las maletas. Que pueden llevar 30 libras en el espacio privado, en la costeña, y 20 libras en el espacio de mano. Es muy poquito, ¿no? Son como 15 kilos, y 2 kilos y como 2 kilos. Que chicos, eso fue el video. Espero que les haya gustado mucho. Espero que les haya gustado la Isla Grande de Maíz. Y no se olviden de suscribirse si también sí. Lo ves. Dale like también al video. Así que ya nos estamos viendo la próxima semana. Chao. Chao.